se realizó en Roca una cirugía inédita en el Alto Valle a una paciente que padece cáncer de mama. Estuvo a cargo de un equipo de cirujanos de la región. Se trata de una mastectomía sin prótesis mamaria con una parte de su propio cuerpo. Es una intervención nueva en el sentido de que no se utiliza todo el músculo del dorsal ancho para hacer una reconstrucción mamaria inmediata, ya que esa cirugía sí tiene su tiempo ya en uso. La cirugía que se hizo la semana pasada acá en General Roca se usa una porción del músculo dorsal ancho, quiere decir que el 80% del músculo se conserva. Eso hace que la mujer no pierda la movilidad y el posquirúrgico sea no tan doloroso como si se hubiera sacado todo el músculo dorsal ancho. Lo que se hace es, en este caso se sacó la mama de la señora que tenía un cáncer de mama, se hizo ese mini colgajo y se inyectó con su propia grasa. Se le hizo una lipoaspiración de la grasa abdominal, se trató la grasa y esa grasa se inyectó en el mini colgajo como para darle volumen, para simular como que fuera una prótesis. Es una ventaja porque no se le incorpora ningún cuerpo extraño al organismo, y la ventaja de esta nueva técnica es que la mujer tiene su simetría mamaria posquirúrgico inmediata y permanece en el tiempo. ¿Sí? La mujer gana peso y ese colgajo aumenta de peso, o si disminuye su peso también acompaña esas modificaciones. La técnica es tendencia en Europa, pero en el país es poco común. El procedimiento de colgajo es una manera para reconstruir la forma del seno luego de una cirugía para extraer el cáncer. Tiene muchos beneficios, pero no es para todos los pacientes. No hay que seleccionar al paciente qué es lo que se le va a realizar. En algunos casos, si nosotros podemos usar el mismo tejido, es mucho mejor. En otros casos, dependiendo de la contextura de la paciente, el músculo o su estructura, no se puede poner, entonces hay que usar un material protésico. Pero esto es una variable a la reconstrucción, porque no nos olvidemos que acá lo más importante es la cirugía del tratamiento de la mama. Y esto antes se hacía la cirugía del tratamiento del cáncer de mama y después se hacía una reconstrucción con varios estadios. Esto se hizo todo en el mismo momento. Es decir, la cirugía para curar el cáncer de mama con su evaluación y la reconstrucción de la mama con los mismos tejidos de la paciente. Y en este caso, yo que soy el cirujano torácico, aporto la movilidad y la confección del, ayudando a la doctora, del músculo dorsal ancho, que es el que realiza, vendría a ser, a darle el volumen de nuevo a la mama. Es decir, la neomama se forma con este músculo. Y la diferencia con lo anterior es que antes sacábamos todo el músculo, entonces había como cierta impotencia funcional para ciertos movimientos, que ahora se utiliza un pedazo más chico del músculo, una porción, y ese músculo se puede como agrandar o estirar utilizando la grasa, que es la lipotransferencia, sacando de otras zonas del cuerpo e inyectándonos en ese músculo para dar un volumen acorde para que las dos mamas queden simétricas. Intervención se hizo en el Sanatorio Juan 23 y cabe destacar que tenemos la suerte de poder trabajar ahí con un equipo interdisciplinario muy importante, lo cual nos permite a nosotros trabajar con cierta tranquilidad al tener disponibles, en caso de alguna complicación, una terapia intensiva, una unidad coronaria, un banco de sangre disponible, un servicio de clínica médica, un servicio de cirugía. Entonces eso nos permite trabajar con tranquilidad y poder siempre a estar a la vanguardia, como dijo ella, de los procedimientos a nivel mundial.